justo en la comunidad de la purificación del municipio de Texcoco se encuentra este lugar encantador y fascinante, donde vas a poder disfrutar una de las mejores barbacoas de la zona. Y bueno, no solamente eso, porque vas a encontrar muchas cosas más que ahorita lo vamos a ver. Pero justo el día de hoy, 22 de mayo, se cumplen 55 años de dar este servicio de barbacoa, de dar y alimentar y además ayudar a muchas familias de la zona. Así que, pues sean bienvenidos a este video. Yo soy Chiché y bueno, pues vamos a comenzar. Y bueno, mis amigos, el día de hoy no me encuentro solo. Quiero presentarles a un nuevo amigo, Óscar Buitrón, que es videógrafo. ¿Cómo estás, mi hermano? Hola, ¿qué tal, amigos? Somos de la comunidad de Rutacos y ahorita que estabas hablando de la comunidad, pues precisamente es importante saber cómo funciona una comunidad. Y algún amigo me enseñó que colectivismo y comunidad no es lo mismo. Claro. La comunidad actúas en sentido común con todas las personas y el colectivismo en intereses personales, pero en conjunto. Entonces, cuando ves que está funcionando la comunidad, amigo, es impresionante, está, ¿verdad? Está excelente. Sí. O sea, justo estamos llegando aquí 7:30 de la mañana. Yo creo que ellos han de estar desde las 6:30 trabajando, acomodando todo. Ahorita van a ver, de verdad, es impresionante. Y bueno, justo hoy celebrando 55 años. Tú, cuando dices 55 años, ¿qué piensas? Pues en muchas generaciones. Pienso en toda una vida de dedicación, una vida completa. Justo el día de hoy, como les dije, nos encontramos en el Pica 1 celebrando sus 55 años, vamos a probar de las mejores barbacoas de la zona, consomé y todo eso, y pues vamos a mostrarles un poquito de qué se trata este lugar, porque es más o menos como un tianguis gastronómico. Tú entras en medio como de la naturaleza y encuentras absolutamente de todo y a veces hasta ni lo que te imaginas, ¿eh? Y bueno, mis amigos, quisiera presentarles a Vero y a Vane, que pues son prácticamente las encargadas ahorita de este lugar. Platíquenme un poquito acerca de la historia del Pica 1, cómo es que surge este lugar. Bueno, pues estamos cumpliendo ya 55 años y mi abuelo es el que inició todo esto. Él lo inicia para apoyar al pueblo, ¿no? El pueblo que pues la gente no lo conocía y pues también para ayudar a su familia. Entonces él dice, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a vender barbacoa, pero vamos a llamarle a la vecina para que nos ayude a vender, que ella venda las quesadillas, que alguien más venda las salsas, para que pues el pueblo tuviera pues de cierto modo esos ingresos. Sí, tenemos ya 55 años con este lugar y efectivamente así nace el Pica. Por eso es un mercadito de comida a donde estamos trabajando 50 familias. Y justamente eso, ¿no? De que la misma comunidad va apoyando de alguna manera también, se van integrando dentro del proyecto. Ahorita yo ya lo veo y está enorme el lugar. He caminado y conozco lugares nuevos cada vez que paso. Mi suegro dice que empezó con un solo horno de barbacoa. Con un solo horno. Ahorita echamos 12 hornos de barbacoa. 12 hornos. Y ese horno de barbacoa le echaba un borrego. Entonces él empieza desde abajo. Las tortillas se hacían en el suelo, se ponía el comal, la leña. Sí. Lo que le ayudó a él es que él empieza a ver y dice, no, yo tengo que traer gente de fuera, porque la gente de la comunidad no tenían en ese momento para comer barbacoa. Para... Claro. Y él se va a la televisión, busca la forma de ir a concursar en Sube Pelayo Sube. Y él tiene la idea de traer gente de fuera para que nos vengan a consumir aquí en la comunidad y aquí al negocio del Pica. ¡Ay, qué padrísimo! O sea, imagínense ya 55 años formando poco a poco, haciendo crecer el negocio y pues obviamente con el apoyo también de las familias y para las familias, ¿no? Que también eso es muy importante. Sí, la verdad es muy satisfactorio eso, que estamos trabajando en conjunto, en comunidad. El que digas, no tengo un ingreso nada más para mí, ¿eh? O sea, la verdad es que, bendito Dios, 50 familias, comemos de aquí. Claro. Entonces es bien padre el echarnos la mano, el decir, órale, yo vendo la barbacoa, pero tú vendes las tortillas, pero tú los aguacates, pero tú la salsa, y es padre trabajar en comunidad. ¿Ustedes qué les puede decir a la gente para que venga aquí al Pica? Pues que vengan, como ya escucharon, no es un restaurante, no llegan a algo lujoso, vienen a un lugar campirano, justamente donde viven muchas familias, son alrededor ya de 50 familias las que, si no es que dependen totalmente de este negocio, es una parte muy fundamental, y pues apoyen, o sea, de verdad es comercio muy local, es comida muy mexicana, muy tradicional, les va a gustar mucho, es una experiencia muy diferente a lo que estamos acostumbrados, claro. Y pues que no les cuenten.
que vengan a probar. Que vengan a probarlo. Acabas de dar en el punto de lo que a mí me encanta visitar este tipo de lugares, es la experiencia que te vas a llevar, porque en serio es una experiencia. Ahorita lo van a ver en el video. Muchísimas gracias y ahorita regresamos para probar la barbacoa. Claro, claro, gracias. Gracias. Ahorita ya empieza a hacer hambre, pero digo, antes de comprar la barbacoa y que se nos enfríe, mejor primero, pues vemos como con qué nos las vamos a echar, ¿no? Vamos a ir viendo qué elementos le ponemos. Para que también ustedes conozcan qué es lo que van a poder encontrar aquí en todo el Pica 1, que como les comentamos, pues es un tianguis gastronómico y que además, pues el lugar está chulísimo. A mí me encanta, siempre que vengo, de verdad, para sacarte fotos, para estar en un lado, en otro. Y bueno, pues para empezar, ¿qué te parece? Pues las tortillas, ¿no? Es importante. El taco es la base. Por esos taquitos de barbacoa. Y bueno, pues de este lado está tortillas de comal, el piquín. Buenos días, buenos días. ¿A cuánto tiene la docena o la vende por kilo? ¿Cómo lo venden? Docena. ¿Y a cuánto está la docena? La 25 la docena. 25 la docena. ¿Desde a qué hora llegan ustedes aquí para empezar a trabajar? A las 7 de la mañana. ¿Cuántos kilos avientan al día? No. 25 kilos de cada bote. ¿A cada bote? Cada bote. Y hacemos de 6 a 7 botes. Fácil, 150 kilos. Y vean, de volada aquí van armando. Pues les puedo encargar una docenita. Y bueno, también amigos, para aquellos que no vienen con antojo de barbacoa, aquí van a poder encontrar que pancita, ¿verdad? ¿Pancita de qué es? De Doña Puca. De Doña Puca. ¿Usted es Doña Puca? Para servirle. Y a ver, platíqueme, ¿ya cuántos años tiene aquí haciendo pancita? Poquitos, como unos 15. 18. Como 15 años, nada más. Nada más. Enséñame un poquito de la pancita que tiene. Ándele. A ver, mire. Aquí les sirvo al gusto, mire. Si quieren así con grasita o sin grasita, mire. Así es. Con grasita, sin grasita. Ajá, como que ahora sí que para... Al gusto de gente. Se vaya con buen sabor de boca. ¿Qué es lo que normalmente dan el servicio cuando le piden pancita? Pancita va con sus tortillitas. Ajá. Se la quieren con un huesito, pura carne maciza. Sin grasa, con grasa. No más trabajo en la pancita, callo y pata. Cafecito de olla con leche o solito. Con los ricos buñuelos también, como les dije, para todo el antojo van a poder encontrar aquí en el Pica 1. Pero por si no vienen con el antojo de barbacoa, pues también van a poder encontrar pancita. Sí. Y por supuesto, la barbacoa sin un aguacatito, sin su cilantro y su cebolla, no puede, ¿verdad? Tiene que ir forzosamente. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama? Deyanira. ¿Y usted aquí venden aguacates, salsas, chiles? Habaneros, aguacates y nopales. ¿Por pieza o...? No, por montoncito. Por montoncito. Pues a ver, ¿le puedo encargar un montoncito y su cilantro y cebollita, por favor? Sí. Por favor. A ver, tú escógelo, amigo. ¿Qué montoncito te quieres llevar? Los puedo tocar porque ahí está el truco, ¿no? Sí. Ahí está el truco. Yo creo que estos, amigo. ¿Esos tres? Sí. Bien. Adelante. Ahí están. ¿Y su cilantro y su cebolla? Ah, perfecto. Ahí está. Bueno, súper bien. Y bueno, también para el antojo después de la barbacoa, digo, ahorita todavía no nos toca, todavía no lo hemos probado, pero también van a poder encontrar postres y una variedad de postres bastante. Y aquí estamos justamente con Doña Mari. ¿Cómo está? Hola, muy bien. ¿Qué es lo que ustedes tienen aquí? Donas y churros. ¿Cuáles son los más ricos? Los dos. Los dos. Sí. ¿Donas de qué versiones tienen? Bueno, de varios sabores, de chocolate, de azúcar, decoradas, rellenas, de chantillín, crema pastelera. O sea, de todo. Y aparte también, vean, igual los churros, los hicieron hoy en la mañana justamente. Sí, claro. O sea, aquí tienen todo ya preparado, listo. Justo de las veces que había venido, no los había yo visto, ¿eh? ¿No? ¿Ya cuánto tiempo tienen aquí viniendo? 3 años. Ay, no me había tocado a mí, o no había venido yo un domingo, más bien. ¿Cuál es tu favorito? El de fresa. El de fresa. Al ratito regresamos por uno de fresa, ¿va? Está bien. Amigo, acabo de ver algo, así que me acaba de volar el cerebro, y es esto, el pápalo. El pápalo, pápalo para el taco. No, el pápalo es... Es para el taco, para el desayuno. Yo podría comer pápalo todos los días. ¿En serio? En cualquier momento. Es increíble el sabor. Aparte, combinado con el aguacate, bueno, está muy rico. Pero bueno, hay otras cosas más acá. Ajá. Pero ya encontré lo mío. Hola, buenos días. A sus órdenes, Noemí Escárcega. Y platíqueme, ¿qué es lo que ustedes manejan aquí? Mire, pues aquí en este lugar les podemos ofrecer lo que ustedes quieran acompañar. Su taquito de barbacoa, su consomé, como lo acaba de mencionar el muchacho, ¿verdad? Tenemos una variedad para que usted pase a gusto, el saborear, el disfrutar lo que todavía la naturaleza misma nos da. Claro, por supuesto. ¿Verdad? Y vea nada más, aquí tienen desde requesón, guacamole, salsa. La borracha. La salsa borracha. Es
deleitable a la barbacoa. ¿Gustan probarla? Claro, con mucha sí, a ver. Claro, sí. Es la cálala, tradicional. Cálala. Mire, es la tradicional. Mire. Primero lo olemos. Claro. Todo muy bien fresco, preparado para los clientes. Deliciosa. ¿Nos puede dar un manojito de pápalo? Ah, claro que sí, mire. También, pues limoncito, ¿no? Claro, sí. El limoncito, claro, una bolsita de limón. Sí. Un regalo de la madre tierra. Exactamente. Para ti, amigo. Ay, no regales un ramo de rosas, regálame un Exacto, ramito de papalo. Pues, ¿qué salsita te quieres llevar? La borrachita, llevar, la borrachita, ¿verdad? Sí. ¿Te gusta con nopalitos, amigo? Sí, por supuesto. Ay, pues igual una bolsita de nopalitos, ah, porfa. Claro que sí, para deleitar con mucho gusto, ¿verdad? Por supuesto. Oiga, ¿y ya cuánto tiempo tiene usted aquí, ahora sí que en el Pica 1? Casi cuando fue iniciado. ¿En Ajá. serio? En serio, sí. O sea, ya casi. Tenemos tiempecito trabajando, seguro sean 40 años, y preparando con mucho gusto todo esto para ustedes. Pues, amigos, ya llevamos casi todo para nuestros tacos de barbacoa, pero obviamente falta la bebida, ¿no? Claro, hay que bajarla. ¿Y qué mejor que con un sabroso y rico pulque? Amigo, estoy viendo el aguamiel. ¿Aguamiel también? El aguamiel. Eso también puede ser una buena opción, ¿eh? Yo creo que, ¿te parece que si combinamos, pedimos aguamiel y también y unos pulquitos? Y bueno, estamos aquí, justo aquí con nuestros amigos de los pulques. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿De qué curados trajeron el día de hoy? Tenemos natural, avena, piñón, de nuez, guayaba, fresa, mora y mango. ¿Me puedes dar un vasito de aguamiel? Claro, amigo. Y yo voy a querer un medio de curado de piñón, que justamente es mi favorito. Y vean nada más cómo se ve este curadito. Chequen nada más. Y por lo que se ve es el que más les piden, ¿verdad? Porque trajeron el grandote de piñón. Así es, amigo. ¿Sí? ¿Y a ti cuál es tu favorito? El de piñón. ¿El de piñón? ¿Y el de ustedes también? Son de los míos. A ver, vamos a probarlo. Ay, está riquísimo. ¿De dónde traen ustedes el pulque? De Nanacamilpa, ¿no? Nanacamilpa. Pues bueno, ¿te puedo encargar un medio de piñón, porfa? Claro, amigo. Perfecto, y el aguamiel. Y bueno, amigos, ¿cuál es la temática aquí en el Pica? Es súper fácil. Pasas aquí a pedir la cantidad que se van a llevar de barbacoa, de consomé, lo que ustedes pidan. Pasas por tus platitos. Obviamente te formas en la fila y aquí te van a despachar lo que tú quieras, lo que tú hayas pedido con tus boletitos. Así que, pues vamos a pedir, se le antojó costillita y pancita, vamos a pedir un poquito de gambas. Ya hace bastante hambre, ¿eh? Ya que nos sirvieron nuestra barbacoa de ese lado, aquí se pide el consomé, ¿verdad, amigo? Sí, es, caballero. Buenos días. A ver, buenos días. Bienvenidos. Medio litro, ¿verdad? Por favor. Consomecito bien caliente y todavía con trocitos de carne se le llegan a caer. ¿Okay? O sea, prácticamente el jugo de la carne, ¿no? Del borreguito. Exactamente, todo el jugo de la carne, lógicamente ya condimentado con pues, los ingredientes de la casa, pero sí, lo más básico, lo más importante, más que nada, es la carne. Todo el jugo que llega a soltar la carne, se concentra principalmente en la olla que está hasta el fondo. Pues amigos, ya que nuestro amigo Oscar preparó la mesa, vean nada más. ¿Cuánto te tardaste, amigo? Pues como media hora en lo media que tú hora. Regresabas. Sí, nada más media hora. Enséñame, ¿tú cómo te preparas tu consomé? Yo sé que no es muy usual, pero aprovechando esta delicia, le voy a poner pápalo. Voy a poner su limón, sí, le voy a poner su cebollita y cilantro, todos juntos. Yo creo que así, amigo. Así, dale la primer probada. Por ti, amigo. Sí, es muy diferente. Mucho, ¿no? Sí, evidentemente son muchos pedazos de la carne, pero ya son hilitos, ¿no? Estaba muy rico, amigo. Muy sabroso. Muy rico. Ahora me toca a mí prepararme mi consomé. Yo únicamente con cilantro, cebollita y su limonazo. Ay, desde hace ratito de que lo estaban sirviendo se me hizo agua la boca. Este es uno de los consomés diferentes que he probado en otros lugares. Este me estaban comentando que lo condimentan y sale de esta manera, porque regularmente sale como un poquito más cafecito, claro. ¿No? Okay. Más y más claro, pero el sabor es increíble. Como dices, la carne es así de esos hilitos. Es como el preámbulo al taquito. Ándale. Y bueno, pues ya vamos a empezar, ¿no? Taquito. Obviamente te deleité, ¿sabes con qué? Costillita y un poquito de pancita me sirvieron. De hecho, se apiadaron de mí y nos dieron hasta un poquito de más, ¿eh? Checa esto, papá. No, se ve buenísimo, amigo. Es de las experiencias que a mí como me fascinan, ¿eh? Yo le voy a quitar aquí costillita. Ve nada más, se deshace la carne.
tantitos nopalitos, pápalo pa'l taco. Ya ves, como si. No, sí, claro, pues yo también, a mí también me gusta. Nunca dije que no me gustara, amigo. Y obviamente su salsita borracha. Necesito un hombre. Qué chula. Qué chula. En serio, esos sabores, wow. Pues amigos, en serio, de las mejores barbacoas de la zona, no es por mentirles. Y si no me creen, vengan y ustedes mismos pruébenlo. Salud, amigo. Sí, es muy suave. Se deshace, ¿no? Luego le masticas tantito y como mantequilla. Yo no conocía el lugar y antes de venir vi que viniste con un coreano. Uh-huh. Y vi a algunos otros compañeros también que vinieron y decían, no, la carne es súper suave, súper suave. No, cuando no conoces algo te queda como que... como que esa duda. Como que la duda, pero ya, confirmado, amigos, confirmado. Y bueno, amigos, después de ese desayuno, la verdad es que hasta mal de puerco ya me dio. Y para levantarme, justamente aquí venden unas piñas coladas hechas de piña natural, ¿verdad? Sí. Platícame, ¿por qué de piña natural? Ay, la verdad, no te sabría decir, pero sí queda muchísimo mejor con la piña natural. Oye, ¿ya cuánto tiempo llevan aquí en El Pica ustedes? Ay, yo llevo como 5 años. Es como mucho para apoyo de la escuela. Ah, ya. O sea, tú trabajas para sacar para tus gastos de la escuela. Sí, somos muchos chavos que vamos a la escuela. Entonces... ajá. Digo, y se aprovecha, ¿no? Que normalmente los días buenos pues son sábado y domingo, pero principalmente domingo. Sí, y como no son días de clases, nos convidan. Sí. ¿La quieres probar? A ver. ¿Ya? Sí. ¡Habla, primo! Vamos a probarla. Pruébala tú, amigo. ¿Cómo le llaman a esta piña? ¿Piña miel o...? No, esta no es piña miel, ¿o sí? No, esta no es piña miel. La piña miel es más chiquita, pero está muy rica. Por el sabor, yo le diría piña miel. Súper, súper dulce, ¿verdad? Vean, pues ya hace la mezcla con la fruta natural y todo. ¿Cuál es el secreto? Que lleve mucho alcohol. Que lleve mucho alcohol. Y vean, aquí ya salió la piña colada. Tremenda piñota. No le puedo dar directamente porque si no me voy a escaldar. Así que casi no me gusta usar popotes, pero en esta ocasión voy a tener que ocupar. Pues si quieres, llévate esta. No, ya le puse. Ay, no manches, qué riquísima. ¿Qué tal? Como me gusta, con mucho alcohol. Con mucho alcohol, ¿verdad? Se siente. El coquito, bueno, la combinación del coco, la piña y la canelita de arriba es así. Riquísima. Toque especial. Y bueno, amigos, estamos aquí con Sandra y Julio que vienen a visitar El Pica. ¿Vienen seguido o es la primera vez? Es la primera vez que vienen. ¿De dónde nos acompañan? Aquí cerca de Catepec. ¿Y qué tal les ha parecido? ¿Ya desayunaron o van llegando? No, ya desayunamos. Ya desayunaron. Sí, ¿qué tal la barbacoa? No, muy buena. Muy buena. ¿Qué otra cosa se han probado ahorita? Pues es lo único ahorita y ahorita queremos hacer un recorrido para ver cómo está el lugar. Vimos algunas como estoy así como de lugares así muy, muy privaditos. Sí. No, está lleno ya, sí, la verdad. Vale la pena, sinceramente. ¿Y se van a esperar al bailongo? Porque va a haber bailongo, ¿eh? Sí, de hecho dicen, sabemos mucho que son de Oaxaca, ¿no? Y claro, va a haber buena fiesta. Así vamos a bailar un rato. Ah, pues muchísimas gracias y gracias. Que sigan disfrutando aquí en El Pica 1. Gracias. Justo de las cosas que me encanta es precisamente encontrar aquí a seguidores. ¿Y de dónde nos acompaña? Bueno, para empezar, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo, Silvia. Silvia. Josué. Josué. Sí. ¿Ustedes son de acá de la zona? No, venimos de Iztapalapa. ¿Es la primera vez que vienen o ya habían venido? La segunda. La segunda. ¿Y qué les ha parecido este lugar? Ay, muy bonito, ¿eh? Que dice, por eso regresamos, sí, ¿no? ¿No? Sí. ¿Y vienen por el aniversario o simplemente venían a...? No, por el aniversario. Por el aniversario. Así que la parte a la barbacoa, ¿no? Que claro, por supuesto. Sí, pues de hecho es lo principal, ¿no? Muy recomendable el lugar. ¿De aquí qué más han probado aparte de la barbacoa? ¿Por qué? Mezcal. Los tlacoyos. ¿Y qué es lo que más les ha gustado? Todo. Muy sabroso. Recomienda mucho a la gente que venga. Mucho. Muy recomendable. Muchas gracias y que sigan disfrutando. Gracias a ti. Gracias a ti. Mucho gusto, ¿eh? Pues bueno, dentro de las cosas que van a encontrar acá, obviamente también es para la foto, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te llamas? Arturo Ramón. Arturo, mira, mi tocayo. Y tremendo animalote que traes, ¿eh? ¿Qué tipo de raza es este toro? Sardo negro. ¿De dónde son normalmente?
de Veracruz. ¿Todos son así de este tamaño? Sí, igual depende de la clase. ¿Y cómo es que haces para que no se ponga loco? Bueno, ya se... ¿Desde chico? Ajá, se le empieza a montar y a tenerlo seguro. Y digo, ya hay grandotes y hay chiquitos también, allá tienen un pony. Igual lo traen de allá, ¿vienes tú de Veracruz? No, de aquí de la purificación. Ah, de la purificación, ¿eres de acá? Sí. Es justo lo que estábamos mencionando desde un principio, ¿no? La comunidad local, que es la que se une a todo este proyecto. Y bueno, pues digo, el sol sale para todos, sí, ¿no? Como dicen. ¿Se puede tocar? Sí. ¿Sí? Ah, mira, qué bonito. Pues ya saben, igual para aquí tomarse su fotito, como dices, ¿qué? Para que se tome la foto con un güey diferente, ¿no? Con un güey diferente, sí. Pues muchas gracias, tocayo. Y amigos, parecerá mentira, pero Oaxaca me persigue, de verdad. Y estamos aquí con nuestros amigos de Putla Villa de Guerrero, que vinieron aquí al PICA, al aniversario. A ver, vengan, vengan. ¡Hora triste! ¡Hora triste! ¡Y arriba Putla! Los viejos con su carnaval putleco en el PICA, acá en la purificación de Texcoco. Se vinieron aquí el grupo de aquí de los viejos del carnaval putleco y pues van a hacer una presentación, van a hacer bailecillo, ¿verdad? Sí, vamos a bailar con el grupo Juárez. ¿Y qué le puede decir a la gente para que vaya a conocer Putla Villa de Guerrero? Ah, pues los invitamos, gracias a ti, Cheche, por permitirnos estar acá en tu canal. Queremos una invitación, tú ya estuviste por allá acompañándonos. Sí, claro. Queremos que nos acompañen para el próximo carnaval 2023, va a estar en grande, los esperamos con los brazos abiertos. Es un carnaval incluyente porque puede ir todo tipo de gente, podemos disfrutar al máximo desde la mañana hasta que anochezca, hasta los tres días de carnaval. 3 días, y eso a veces hasta más, ¿no? Así es, así es. Seguidores, ¿a quién les quieren mandar saludo? Yo le quiero mandar un saludo a mi prima Kimberly. ¿Y de Kimberly? Yo le quiero enviar un saludo a mi prima Abraham. ¡Alabe! Yo le quiero mandar saludos a mi primo Nathan. ¿Y tú? ¡A todos! ¡A todos! Dice a todos. ¿Se acuerdan que al principio Doña Vero y esta Vani nos mencionaron que uno de los primeros aliados en iniciar este proyecto fueron unas quesadillas? Y justamente esas quesadillas son de aquí de la señora Leonor. O sea, ¿usted lleva los 55 años? Sí, mi mamá empezó y mi papá trabajando con ellos. Ajá. Al principio, pero ya cuando se empezó a vender un poquito más, ya nos dejaron a nosotros el puesto de quesadillas. El puesto. Entonces yo desde que me acuerdo, pues vendemos quesadillas. Y digamos, ¿sí se acuerda cómo es que se da este primer contacto de voy a vender barbacoa, usted quiere hacer quesadillas? El iniciador, que fue el Pica, inició él con la barbacoa. Ok. Y ya después vendía tlacoyos, ya quesadillas. Y así paulatinamente fue creciendo el negocio conforme empezó a llegar la gente. Okay. La gente pues venía ya del distrito. Entonces hubo un tiempo en que vino el señor Luis Manuel Pelayo. Ajá. Y entonces fuimos a concursar a la televisión. En Sube Pelayo Sube. Y pues de ahí como que se promocionó más y
pues empezó a llegar más gente. Y así pues una gente invita a otra y otra sí, y claro, otra pues y otra. Es que así se dan muchos negocios, ¿no? Y así fue creciendo. Y pues así hemos estado nosotros 55 años acá trabajando. 55 años. Empezó con algo muy pequeño, todo era en leña. Hacíamos las tortillas hincadas, así literal en el suelo, con leña se cocían. ¿Usted qué opina de cómo se ha dado toda esa evolución de, pues, de estos 55 años? Pues fue con mucha insistencia, muchas ganas de tener un negocio, porque pues al principio se vendía muy poquito. Claro. Entonces pues se quedaba la barbacoa, comíamos toda la semana barbacoa, tlacoyos, quesadillas y esas cosas. Y la verdad es que nunca se desperdiciaba, porque si quedaba consomé, pues se le avisaban los vecinos, ellos traían su recipiente y se les regalaba el consomé y un pedacito de carne y así. La verdad es que el Pica siempre ha sido muy dadivoso, ha sido una persona muy emprendedora en muchas cosas, pero yo creo que lo más importante de él, el dar a la demás gente. Claro. O sea, dar sin pedir nada a cambio. Muchísimas gracias, doña Elena. Ustedes, ya saben, ahí está en su casa cuando gusten. Aquí y antes estamos. De terminar, pues ahora sí que falta probar la quesadilla, ¿no? Ah, pues vamos a probar. Y bueno, pues ahora sí toca degustar estas quesadillas. ¿Tú de qué te pediste, amigo? De sesos. Yo pedí de huitlacoche. Te toca poner la salsa. Vale. ¿Tú eres de team salsa roja o salsa verde? Yo soy de combinarle. Combinarle. De una y campechaneado. Una. Campechaneado. Va, pues échale las dos igual. Va. ¿Va? Voy a juzgar que tú eres de buena salsa. Salsita verde cruda. Pues ahora sí, amigo, provechito. Salud. No importa que hayamos comido, amigo, esto lo amerita. Ya nos estaban invitando a comer, ya no queríamos, estábamos llenos, pero esto abre el apetito otra vez. Y bueno, estamos en la parte de la fiesta, ya finalizando casi el evento. ¿Cómo te lo estás pasando, Vanessa? Ay, increíble, todo el mundo está súper contento. Muchas gracias a todos por venir. No, gracias por la invitación y hoy, más que nada, felicidades por los 55 años. Tercera generación del Pica 1. Otra de las cosas que te quería preguntar, ¿por qué temática de Oaxaca? Pues precisamente, mira, nosotros cada año lo intentamos hacer diferente. Ajá. Cada año tomamos como una temática, o depende de la gente que nos está apoyando, pues algún grupo. Este año nos apoyó mucho el grupo Mijes, justo el que está ahorita de fondo, y ellos nos ayudaron a hacer este intercambio cultural, si así le queremos llamar, con nuestros amigos de Oaxaca, del grupo Super Juárez. Yo no me lo esperaba, yo venía, ni siquiera había visto el cartel. Y fue así como, amigos, no es de que me guste Oaxaca, Oaxaca me sigue. Nos sigue, Oaxaca nos representa. Claro. De verdad. Y bueno, ya para finalizar, ya que estamos terminando el video, ¿dónde se encuentra el Pica? ¿Redes sociales? Sí, aquí nos encontramos viernes, sábado y domingo de 8 a 5. Estamos en la Purificación Texcoco, Estado de México. El Pica 1, igual así nos pueden encontrar en Max. Donde quieran, nuestras redes sociales, Instagram, el Pica-1, Facebook, el Pica-1, y vengan, por favor, los esperamos con los brazos abiertos. Que de verdad tienen que venir a probar la buena barbacoa, la buena comida, es una experiencia diferente, encantadora, y bueno, pues aquí estamos, disfrutando de la fiesta con un toque oaxaqueño. Claro, muchas gracias por venir, y aquí eres bienvenido siempre. No, muchísimas gracias. Todos son bienvenidos, ojalá que se den la oportunidad de conocernos. Mis amigos, de antemano en la descripción va a estar toda la información para que el día que ustedes se quieran dar una escapada. Y bueno, vale, muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad, gracias por venir. Un gustazo y gracias. A seguir la fiesta, ¿no? A seguir la fiesta. Y bueno, mis amigos, pues hemos llegado al final del video, pero cuéntame, Oscar, ¿qué te pareció esta experiencia del Pica? Pues me pareció como que no alcanzamos a ver todo, pero te quedas con ganas de que a pesar de que hicimos un esfuerzo por mostrar varias cosas, sí, el lugar te da más. Te falta tiempo, te falta panza para poder probar todo. O sea, como nos comentaron al principio, 50 familias, 50 negocios que se integraron durante, pues, el transcurso de estos 55 años y es impresionante, ¿no? Pero bueno, mis amigos, espero que les haya gustado este video. Nosotros nos despedimos. Redes sociales, amigo. Rutacos MX, Rutacos. Va a estar apareciendo ahí, aparte también va a estar etiquetado en la descripción. Amigo, muchísimas gracias a ti, por amigo, acompañarme, gracias. Por ayudarme, porque de verdad yo no hubiera podido solo con
festejo, toda la fiesta, ¿no? Es necesario. Sí, la también verdad es consejo, que sí. Quien venga tiene que venir con varias personas para que todos alcancen. Para poder abarcar todo. Así es. Así que bueno, amigos, yo les mando un gran abrazo y...